¿Qué onda? Con Eduardo Fernández, el programa más prendido de la radio, transmitiendo desde Atlanta, Georgia, para todo el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de la conversación en Twitter como Rock Radio y Más, y en Instagram y Facebook como Rock Radio and More. Llámanos 770-884-2104. ¿Ya bajaste nuestra aplicación? Busca nuestro app en las tiendas de Apple y Google Play y comunícate con nosotros. ¡Adelante con un showzazo! Ahora sí, a ver. Bien contento haciendo, probando. Probando, ¿todo bien? Muy bien. A ver, checando niveles, ¿puedes contar del 1 al 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bien contento esta tarde, 7 de abril, para que quede en la bitácora de vuelo. Tengo a Jorge López conmigo, acompañándome desde Costa Rica. Bien contento de que estés conmigo, Jorge. No, muchas gracias, Eduardo. Un placer. Y bueno, desde Costa Rica, pero soy mexicano, ¿verdad? Soy claro. De Torreón, Coahuila.
Sí. ¿Te quedaste prácticamente atrapado, se puede decir? O sea... Atrapado como... Pues bien, contento, la verdad. Venía de trabajo 2 meses. Ahora ya no sé cuánto voy a durar aquí. Y bueno, ahorita te voy a contar de lo que creamos estando aquí. O uno se pone a llorar o uno se pone a ser creativo e innovador. Entonces, y a buscarle. Y a buscarle y ver formas, ¿no? Entonces, ya te contaré eso, que eso vengo. Sí, de hecho, bueno, de eso queremos hablar. Queremos hablar durante la primera hora. Queremos, además de escuchar a lo mejor una canción, ¿verdad? Para irnos a tomar un café o algo. ahí lamentablemente ahí en Zoom no podemos poner comerciales. Acá, en el Facebook Live de acá, sí puedo poner comerciales y me voy a tomar un café. Ok, oye, pero no se puede escuchar. O sea, ahorita que pusiste música no se escuchaba acá. ¿Tú qué, no escuchabas la música? No, casi no escuchaba, pero bueno. Ahorita tú me escuchas. Súper, súper. Me escuchas bien. Pero de cuando hecho, la música, no escuché la música. ¿No escuchaba la música? O sea, la escuchaba lejos. Ah, bueno, sí, no importa. La transmisión de la música se escucha en la radio o en el Facebook Live que voy a compartir más tarde. Es otra producción. Estamos creando 3 producciones en este momento. Una que es rockradioamor.com, nos pueden escuchar ahí siempre, 24 horas al día, con música y también programas. Y Facebook Live ahora con Zoom y Facebook Live con Cinemaker, ¿okay? Para que estemos. Bueno, vamos a platicar, vamos al tema, ¿no? Llevamos no sé en qué día, a lo mejor tú vas en el 14, otra persona va en el 10, otro va en el 3, en el 5, en el 20... Tengo amigos que ya están en el 20 y tantos porque desde que oyeron esto dijeron a la madre y se fueron y se escondieron porque sufren de ciertas condiciones que no les tomó mucho tiempo ni mucha averiguación buscar una alternativa para cuidar su salud. Y ya hay personas, de hecho yo te platico, ayer en la noche tuve un momento así extraño, pero no de depresión, pero sí de que te van a sacar de onda y no quiero que te saquen de onda. Pero luego pensé, oye, ¿qué onda con mi testamento? O sea, ¿qué onda con mis pocas cosas que tengo? Pues quiero hacer. Entonces me puse, eran las 3 de la mañana, estaba limpiando aquí, arreglando y ordenando mi mente y tratando de toda mi papelería, tratando de poner, de buscar una, ¿cómo le voy a decir a mis hijos? Oye, en caso de este rollo, esto es lo que yo quiero, ¿están de acuerdo ustedes? O sea, ¿cómo quiero que cada quien tenga algo mío, verdad? Entonces, Y digo, o sea, imagínate, ¿cómo le vas a decir? Se van a friquear. Pero no tiene nada de malo. Y siempre cuando yo meditaba por dentro, Jorge, ¿cómo lo puedo hacer que se entienda desde el amor y no desde el pánico? Para que la gente, y también tomemos esto en cuenta, porque a lo mejor no me pega el coronavirus, güey, me caigo de la bici y me doy en la madre y valió, paso un carro, me atropella, me cae mal el té que me estoy tomando ahorita. No sabemos, pero sí ya me hace reflexionar de que, güey, ¿qué onda? Y que, pues, la verdad estoy feliz. Yo sí me voy, me quiero ir, pero buena onda. Pero ahí te va la pregunta, Eduardo. Bueno, ¿por qué lo hiciste ahora? ¿Por la situación actual? Sí. ¿O porque te hizo pensar la situación? ¿O sí, porque ya lo tenías planeado? No, porque me hizo pensar la situación. Ok, pues fíjate que eso es lo que está pasando. O sea, una cosa positiva de la situación actual es que yo creo que mucha gente por primera vez está haciendo introspección, se está poniendo a pensar a qué viene este mundo, qué es lo que quiero dejar, qué legado. Entonces, tú ahorita estás poniendo un ejemplo que me gusta, que es el dejar un testamento, ¿no? Dejar bienes materiales, bienes, a lo mejor casa, carro, X, lo que quieras dejar de material. Pero también es un momento de introspección de qué quiero dejar a la humanidad como persona. O sea, no solamente es la cosa material, sino desde el amor entender que uno vino a este mundo, viene un ratito y hay que dejar las cosas y está bien planificar, pero tampoco está bien pensar que me voy a morir mañana ya, o sea, esa ansiedad porque no sabemos cuánto vamos a vivir. Yo te comentaba hace ratito que tengo un abuelo de 100 años y ahí está completo y perfecto, que en Vibremos Positivo ya tiene una sección que da consejos. O sea, porque es de verdad, no importa la edad. O hace 1 año y medio una persona muy querida, bueno, hace ya casi 2 años, murió en un accidente aéreo y tenía 37 años. Entonces, uno viene un ratito, eso es lo que tenemos que entender, uno viene un ratito a esta vida y hay que aprovecharla al máximo. ¿Y qué estamos dejando? Y está bien pensar
O sea, esa introspección que me estás contando ahorita, que lo hiciste de tu forma, de tus bienes materiales, ¿qué voy a dejar y cómo los voy a dejar? Pues así tenemos que pensar en como persona, ¿para qué vine? Exacto. ¿Vine para dejar algo bonito? O también bien, hay gente que viene y no entendemos esto que está pasando y deja pura, perdón por la palabra, pura cagadera, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejar? Entonces, esto que estás diciendo está bien, el momento nos está haciendo pensar y nos está haciendo valorar lo importante y priorizar. No es que el otro ya no sea importante, no es que el negocio, el dinero, todo eso no sea importante, pero a lo mejor no es la prioridad, es una no. parte importante de la vida, pero hay otras que estábamos descuidando y que el mundo nos paró y nos dijo, a ver, hey, ¿dónde estás? ¿No? Exactamente, muy bien. Y en la mañana, curiosamente, una persona me llama y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Ya te despertaste? Pues me dormí a las 4 y sí, estaba, me levanté un poco tarde a lo que yo siempre me levanto. Y bueno, ya estoy listo. ¿Qué onda? ¿Qué necesitas? Y bueno, me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo te sientes tú? Primero, ¿verdad? Y digo, no, bien, ¿por qué? Y dice, no, es que ya me pegó. Ya esto, ya no soporto, tengo mucho pánico. O sea, esa persona te decía que le estaba pegando. Ya me pegó, sí, ya estoy muy... ¿Cómo le estás haciendo tú? Porque me está... Entonces, obviamente me llamó la atención y me preocupé por ella y le tuve que decir rápidamente... Como, o sea, le dije, mira, a mí me pasó esto anoche, ¿verdad? Con todo respeto, o sea, y no quería ni compartirlo ni decírselo a nadie, pero ¿por qué no? Porque, bueno, para que la gente, no siento que tuve ningún tipo de, no fue nada negativo ni nada, y creo que tengo una lección, o sea, aprendí una lección en la noche, de hecho no aprendí, o sea, nomás fue algo muy frío, y dije, creo que he vivido una vida bien a toda madre, y estoy bien, o sea, imagínate en 15 días poder estar ahí con Jimi Hendrix en un concierto y Kurt Cobain, ir a ver todos esos güeyes que ya se fueron. Oye, pero no te vas a querer adelantar por eso, ¿va? Espérate que a cada quien le llegue su tiempo. O sea, voy a estar allá con Chris Cornell y la chingada posteando en Facebook. Ahora mira, cabrones. La verdad es que... Tenemos que tener... Un día una persona me hizo una sanación con magnetos, ¿ok? Y me dijo, Eduardo, toma en cuenta la muerte. Y yo dije, ¡ah, qué tu madre! Pero no, ya después me dice, es que cuando empiezas a tener la vida, la muerte presente todos los días, no que la adores ni nada de eso, ¿eh? Bueno, si alguien quiere, pues dale. Pero porque en México se está poniendo de moda. De hecho, pues yo hice una canción que se llamaba Hola, Mr. Muerte, okay. Cuando estábamos niños. Yo estaba jovencito. Era mi primer canción que yo quería componer. No fue la primera, pero fue una de las primeras que hicimos de la banda que teníamos, que se llamaba Hello, Mr. Dead. Y era por okay. eso, porque yo tenía esa cosa con la muerte que decía que es algo bien chido. O sea, tiene que ser algo bonito. Y tenemos que decir, mira, lo peor que pueda pasar... Es que nos vamos a morir. Eso sí es lo peor, porque lo de la pinche renta y de los pagos y que perder el carro, no mamen, eso ya no puede ser un problema para nosotros, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es lo que hablábamos ahorita, ¿qué prioridades tenemos en la vida? Ahorita, fíjate, todo lo que la gente tiene, carros, y hay gente que tiene helicópteros, yates, ¿de qué le sirve? Ni siquiera los puedo usar. O sea, la vida nos está demostrando que ahorita no es lo importante es la familia, lo importante es el entorno, estar bien, la salud, alimentarse bien, estar bien con uno mismo, conocerse, y cómo es posible que el mundo nos está dando ahorita este mensaje, ¿no? Y hay mucha gente que todavía no lo capta y que no sabe qué hacer. O sea, nunca hemos estado solos con nosotros mismos en un lugar, metiéndonos, viéndonos directo con nuestros miedos. Hay gente que no sabe estar con su familia. O sea, ¿cómo es posible? Ganas tengo yo de tener, ahorita estoy aquí en cuatro paredes solo, ganas tú tengo de estar ahorita, estar hablando ahorita con mis papás, están comiendo en la mesa, compartiendo, siempre hacen sobremesa, estamos atacados de la risa, y ¿cómo va a haber gente que no valore eso, ¿no? Entonces, es un momento de priorizar y de valorar lo que es realmente importante, y donde nos haya tocado y donde estemos, sí podemos escoger siempre. O lo veo desde el lado positivo o desde el lado negativo. Esta situación obviamente no nos gusta, nos sacó de onda, llegó sin avisar. Y ahora sí que, ¿qué onda con el coronavirus, no? O sea, y ahí es donde tenemos que ver, ok, que esta situación no me gusta, no significa que, o sea, la tengo que aceptar, es algo que está pasando, pero yo sí siempre voy a poder escoger
cómo reaccionar ante la situación. Entonces, o me pongo depresivo o me pongo creativo. O ahorita, por ejemplo, yo estos días he descubierto que ya me volví chef, ya me volví poeta, ya me volví todo. Y necesito una guitarra. Oye, mándame una guitarra, tú que eres músico. Necesito una guitarra. Oye, güey, ¿una guitarra? ¿Eh? ¿No tienes, no tocas instrumentos? Es que, pues sí, pero no me la traje. Jamás pensé que me iba a quedar aquí encerrado. No, hombre, yo no puedo vivir sin guitarra, güey. Yo tengo que llevar... Pues yo también. Así que si me está viendo alguien de Costa Rica, por favor, mándenme. Ahorita le paso la dirección, pregunten. Porque quiero la guitarra. Bueno, entonces es aprovechar el momento. Me pongo y me pongo, por ejemplo, en la parte de la alimentación. No me pongo y me pongo a comer puras papitas, chocolate, cerveza, vino. O aprovecho y yo, ¿qué estoy haciendo ahorita? Pues descubrí que soy medio chef. Ya hago un salmoncito bien rico y un pescadito. O sea, cosas que antes no hacía o que no tenía tiempo o que no se me pegaba la gana, ¿verdad? Porque no tenía esa costumbre. Ahora que tengo el tiempo, pues lo hago. Entonces, me deprimo porque no tengo que comer o nada, o me pongo creativo y ahora disfruto hasta ir al súper. Bueno, voy al súper porque es el momento de salir. Salgo, escojo la comida y el vinito y no sé qué, me vengo, preparo, hasta me da risa porque luego ya todos los días que cocino, una copita de vino. Entonces dicen, este borracho, pues no, es porque lo disfruto. Estoy haciendo desde que lo fui a comprar, pensé cómo hacerlo, cómo cocinar, estoy ahí súper rico, pues el vinito le da otro sabor. Entonces todo eso... es aprovecharlo. O me deprimo o me pongo creativo y hasta resulta que sé cocinar, ¿no? Y lo podemos hacer con mil cosas, escribiendo, con lectura, pintando, lo que queramos. Entonces, es un momento para aprovechar o para llorar. Depende de cómo lo quieras ver. ¿Sabes que ayer durante el día pasó algo, ¿verdad? Que me dio como que me agüitó, ¿verdad? Me estaba pensando yo otra vez. Pensé, ¿débil o fuerte? Es una cosa que de un libro que te platiqué fuera de cama, digo, o sea, en otro día te platiqué de esto. ¿Cada acción que haces es fuerte o débil? Así es. Pues, güey, dije, ay, güey, me da hueva. Andaba deprimidón, vea, por algo, pero algo de negocio y eso, ¿ah? Y, bueno, pues ni modo, pero, no, qué hueva ir, voy a descansar. No, ¿cuál descansar? Agarré la bicicleta y le puse al cambio más fuerte, al más difícil. Le puse de adrede para pedalear más duro. Y me fui. Dije, acuérdate, güey, débil o fuerte. Débil o fuerte. Cada cosa que haces es débil o fuerte. Tú decides, ¿verdad? Como dices. Decides si lo quieres ser débil. O chinga, pa, ¿verdad? Entonces le di. Así es. Recibo una llamada de un amigo. Oye, güey, ¿no te han pagado de esto? Y le digo, no, pues sí te tenían que pagar, güey. Y que no sé qué. Y quiero que hagas esto y quiero que hagas esto para el club y que no sé qué el otro. O sea, más trabajo. Y yo dije, oh my God. No, o sea, es increíble cómo tú vas creando una ola de energía que te va protegiendo con cada mamadita, perdóname la expresión, que tú vas eligiendo. O sea, como tú vas, sí, tu estado de ánimo va poniendo. Hay una persona que siempre está oyendo, no sé si está oyendo ahorita, que ese güey lo admiro un chorro, es un gran amigo de la infancia, siempre oye el programa y todo. Es Luis, el cabrón, no sé, yo desde que lo conozco, pues él me regaló de niño un libro que se llamaba Cómo suprimir las preocupaciones, cuando teníamos 14 años, güey. No mames. O sea, me regaló porque yo siempre era preocupón desde niño. Entonces, él, yo lo vi pasar por muchas cosas y puede tener el mundo cayéndose detrás. Y el güey siempre, o sea, siempre tiene otra... O sea, no sé cómo le hace, güey. Tiene una capacidad para manejar crisis, cabrón. Pero adelante, te quería comentar, me explayé. No, pero está súper bien. Fíjate, no, está bien. De hecho, ahorita que dices fuerte o débil, nosotros lo ponemos, o sea, las palabras que yo uso es, ¿desde dónde quieres vivir? ¿Desde el miedo o desde la expansión? Que es lo mismo, ¿no? Sí. Yo puedo elegir vivir desde el miedo, que no hago nada, o desde la expansión. Y es eso. Y justo en Vibremos Positivo, lo que hacemos es eso, ¿no? Es un programa que damos todos los días, de 9 a 10 de la mañana, por Facebook Live. Síganos, Vibremos Positivo, por Facebook o Escuadra Consulting. Pero busquen Vibremos Positivo. Vibremos Positivo. Y lo que hacemos es doy herramientas. Yo soy coach de negocios y coach de vida. Tengo una certificación que soy Mind Mentor, que es trabajar la mente. Sí. ¿Y qué es esto? Siempre poder escoger. Y ahorita que tú dices de la vibración, es de verdad. Todo inicia desde el pensamiento.
Entonces, les voy a explicar las cuatro leyes, que también lo explico más a detalle en Vibremos Positivo. Ahí están los días todos grabados. Después se pueden ir al día 1, 2, 3, 4, 5. Y ahorita les explico bien lo que es. Pero bueno, hay cuatro leyes que nos hacen tener una mente de calidad, lo llamamos nosotros, ¿no? Entonces, la primera es ley del control. Yo me doy cuenta del pensamiento negativo que tengo. Si está positivo, perfecto, sigamos así, y me doy cuenta. Pero si está negativo, lo puedo transformar, que es la segunda ley. Entonces, vamos a poner tu ejemplo de cuando saliste en la bicicleta, ¿no? Que me identifiqué porque a mí me pasó hace poquito también. Yo estaba estresado por una cuestión, entonces lo identifiqué. Estoy estresado o, así como tú dices, a la chingada, y me voy a correr, y me fui a correr 5 kilómetros. Yo no dije entonces, la chingada. Bueno, dijiste, no me acuerdo, otra, tuvo peor, creo. Algo así, pero bueno, no sé. Entonces, sí, espérate. Ahí escogí. Ahí. Tú escoges, sí. Tú dices, o, ¿se puede decir eso que dije o no? Sí, güey, no mames. Ah, bueno, ya está. Entonces tú estás con ese pensamiento, ese sentimiento y ves, estoy estresado por, o estoy triste, oprimido por el negocio que se me cayó. Lo transformo y digo, no, yo puedo quedarme ahí llorando o soy deportista, soy increíble, me voy. Entonces me voy en la bicicleta, tú escogiste cambiar el pensamiento. Claro, el estado. ¿Verdad? Te quedas llorando o te vas a correr, entonces, o te vas en la bicicleta. Entonces la primera ley es la ley del control, identificar qué es lo que pasa. Que en la vida que vivíamos todo el tiempo íbamos corriendo y corriendo y nunca nos deteníamos a vernos, a pensar. Ahora pues estamos ahí, es que, ¿qué piensas? Entonces, identificas ley del control. Segunda ley, ley de la transformación. Yo puedo transformar mis pensamientos. Tercera ley, ley de la conectividad. Cuando tú empiezas a cambiar pensamiento y a vibrar positivo, hay varias cosas que nos hacen vibrar más alto. Por ejemplo, el pensamiento, ¿no? Otra es la comida. Cuando te pones una fiestota, pues el siguiente día te sientes súper mal. Si te alimentas bien, la comida, si te alimentas bien, te vas a sentir bien, ¿no? Otra cosa puede ser no ver tanta televisión y tanta basura en la tele. Ahorita con lo del virus, pues ven todos cuántos muertos, cuánto esto. No significa que no sea importante y no significa que no tengamos que seguir protocolos ni ser responsables. Lo que significa es que lo puedo ver rápido, ver cómo vamos y cuáles son las medidas que se están tomando y se acabó, no me engancho. Exacto. No me engancho porque qué flojera, ¿no? Entonces, fíjate, yo llevo 2 días sin prender la tele. Bueno, ya debería de prender para ver qué cómo vamos. Pero, o sea, pero no es sabes eso. Que yo... el primer ministro de la Gran Bretaña está hospitalizado. Acaban de decir que ya salió de Intensive Care Boris Johnson. Ahí es donde me saqué de onda, güey. Ahí es donde me saqué, dije, a la madre. O sea, estoy hospitalizado en Intensive Care, en... ¿Cómo se dice? Cuidados intensivos. Sí. Ahí es donde me saqué de onda adelante, pero no, es bueno. Pero ve, pero es verdad, o sea, pues yo a lo mejor no me preocupo porque ni vi. ¿Para qué? O sea, me interesa saber cómo vamos y cómo vamos a reaccionar y qué vamos a hacer. Sí, hay que estar informado, pero pues eso nada más me va a alarmar. Mejor prefiero enfocarme en esto que estoy haciendo, que desde mi trinchera siento que esto es para ayudar a la gente. ¿Cómo dar tips y herramientas en Vibremos Positivo para poder tener la mente más despierta, hacer ejercicio, comer sano? O sea, de hecho, bueno, para terminar las cuatro leyes es, identifico, transformo, ley de la conectividad. Cuando empiezo a vibrar en otras ondas, que te digo que te ayuda la comida, lo que más te hace vibrar más alto es ayudar a los demás. Cuando uno ayuda a los demás, se siente mejor. Entonces, hasta, si lo quieren ver estratégicamente, ayuden a la gente. Eso te hace sentir bien y hace que tu vibración se eleve. Entonces, cuando tú tienes una vibración elevada, te conectas con personas que vibran de la misma forma que tú. Entonces, pónganse ahí también cuidado, porque también si empezamos negativo, pensamiento negativo, tengo la parte negativa, el pensamiento, y luego me conecto con gente negativa o tóxica, como mucha gente la llama, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi entorno? ¿Con qué tipo de amigos tengo? ¿Cómo son mi familia? ¿Verdad? Porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo estoy vibrando, ¿no? Si nos la pasamos en el chisme. Entonces son identificar. Ley del control. Control. Identifico. Ley de la transformación. Transforma. Cambio. Ley de la conectividad. Conecto con gente que estemos vibrando el mismo nivel. Claro. Y la última, que se puso de moda con el secreto, es la ley de la atracción. ¿Es de verdad esto de la ley de la atracción? Claro, por supuesto. Pero todo inicia desde un pensamiento. Entonces, ¿cómo me estoy levantando en las mañanas? Pónganse la gente que nos está escuchando,
cómo me estoy levantando en las mañanas. Entonces me levanto y lo primero que hago, ¿cuál es? A ver, vamos a hacerte una prueba, Eduardo. A ver si estoy con mi fregón. Bueno, ahí nos dice María Watts, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, pero yo escucho. Por lo que yo no vi la noticia del primer ministro, que bueno. Entonces. Sí. ¿Cuál fue tu? Pues es que estoy bien enfocado, estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona. Peco de estar viendo las noticias, pero no me engancho, güey. Yo nomás veo, llevamos tanto, 386,000, perfectos, ya bajó, no subió, qué noticias están dando, qué medidas están tomando, le estoy poniendo atención a todas las cosas, porque lo hago desde niño, pero nunca, antes no me gustaba ni hablar de política, pero me gusta saber. No, yo también, yo siempre las noticias a las 12, ahorita de hecho, pues ni chance tuve porque comí rápido, porque tenía que estar contigo y todo eso. Pero bueno, yo pongo las noticias. Aquí son a las 12 de la tarde en Costa Rica y escucho, bueno, a las 12 y media se conecta el ministro, bueno, el presidente de aquí y escucho como lo básico y ya, ¿no? Bueno, ¿y qué te iba a decir? Bueno, se me fue, me cortaste la... Estamos hablando de la ley de la atracción. Dijiste, creo que te quedaste con algo que ibas a decir de la ley de la atracción, que es algo básicamente, y no sé... Hablando, es bien importante que estemos... Tú puedes atraer muchas personas, puedes atraer muchas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con tu frecuencia, pero las atraes por alguna razón, porque te quieren atrapar o lo que tú quieras. Pero uno tiene que ser muy listo, muy inteligente y estar preparado y tener herramientas, skills, porque te lo dice el otro libro que te platiqué. Con la acción... es con la que vas a lograr tus sueños. Es decir, tú atraes todo, pero no porque el universo te puso a la mujer correcta o al hombre correcto, no significa que ya, o sea, tienes que hacer algo para que eso se haga, se realice. Te ponen a un cliente potencial aquí, pero tú no tuviste las herramientas para hacerlo tu cliente, pues ya valiste madre, entonces. Pero es eso, o sea, hay que actuar. Es pedirlo, porque luego la gente cuando a veces me escucha, el otro día que estaba yo en una entrevista, me decían, es que qué bonito, nomás dices, hay que pensar positivo, y, o sea, no es nomás pensar positivo, hay que tener una disciplina y hacerlo, y luego hacer cosas. Me ibas a preguntar qué hacía en las mañanas. Ah, ¿qué haces en las mañanas? O sea, ¿cuál fue tú te levantaste? A ver, vamos a ver hoy, te levantaste a las como 11, porque ya nos dijiste que te dormiste a las 4. Entonces. No. A las 8:30 me desperté, cual es bien tarde para mí, o sea, de verdad, no, muy tarde. Y estaba y estaba baboseando, pensando en cosas y así. ¿Qué pensabas? Ahí te va. Tu primer pensamiento, a ver si te puedes regresar. ¿Qué dijiste? Si se puede contar. No, ay, pues ya te conté más que peores. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Ayer algún pensamiento en la mañana que te levantas? No, me llamaron por teléfono, me mandan un texto y me dicen, ya ¿puedes hablar? Y me paré y dejé punto número uno, lo que yo creo que debes de hacer. Y más ahorita, yo recomiendo, no sé tú, que tengas, que siempre tiendas tu cama. Ese para mí desde siempre. Tiende tu cama. Pero esta vez no la atendí porque me paré, me enrolé, me puse prum, 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 en la plática que te platiqué. Muy importante para mí. Había un alma en el otro lado del teléfono y me entregué a la conversación y se me fueron las cabras y me tuve que poner a trabajar. Todas las cosas que tengo que hacer. Y cuando eran las 12, me di cuenta que mi cama no estaba planchada, tendida. Yeah. Y me agüité y la arreglé luego ya. Pero si la cama no está lista, me siento incómodo todo el día. Bueno, eres ordenado. O sea, ahí te va. Yo me iba más allá del pensamiento. Fíjate, si yo me levanto así, me estoy levantando, ¿no? Y luego digo, qué flojera o... O sea, si ya empieza mi pensamiento negativo, así va a estar mi día, ¿no? Va a estar... pues triste. Yo lo primero que hago en las mañanas y les recomiendo es, mi primer pensamiento, sí lo enfoco en el día, cómo quiero que esté, pero sí digo, soy increíble, soy un comunicador, por ejemplo, ahorita, bueno, que tuve una entrevista en la mañana y todo, soy un comunicador, soy líder, soy lo que yo quiero, programar mi día, ¿no? Uh-huh. Y después medito 10 minutos. Hay gente que no tiene la práctica de meditar y no sabe cómo, para eso está Mercedes Guzmán, que está todos los días en la mañana con nosotros y que ayer estuvo... con ustedes. Ayer estuvo aquí con ustedes, ¿no? Ah,
ayer, hoy en la mañana te iba a escuchar y se me pasó, güey. Estaba haciendo mi trabajo. Ajá. Y salió el programa de ayer en la mañana, retransmitió el de ayer. Y me aventé la oración, digo, la meditación que me aventó, que me dio risa lo que te platiqué, güey. Déjale mando un saludo. A ver, dale. A Jorge Gómez dice, órale, dice, yo tiendo mi cama todos los días, así no hagamos nada más ese día, por lo menos rendimos la cama. Yo creo que lo que quiere decir es tendimos la cama. Pero ajá, sí, me gusta son eso. Son disciplinas. Son disciplinas que me ayudan a mí a agarrar el track de todo. Por ejemplo, pues a veces poner los platos en orden en la mañana, después ya en la cocina, preparar el café y todo eso lo que me pone. Casi que el rollo de que, no me lo tomes a mal, pero de que así, de que soy bien fregón y todo, como que ya, como que siempre creo eso, de todos modos. Lo creo, no, está bien, pero es que está bien, no, a ver. Porque no necesito más. Es que a veces nos da miedo, ahí te va. Te voy a poner un ejemplo que siempre pongo para que veas el poder de la mente. Entonces, imagínate, tú que eres de Monterrey, unos taquitos de barbacoa, así deliciosos, que le pones la salsita y le pones el limoncito. ¿Se te hizo agua la boca? Sí, a huevo. Se me hizo. Cuando dijiste el limón, se va a huevo, pues claro. Ya, ¿dónde están los tacos? ¿Dónde están? ¿Los ves por ahí? En mi casa, ahorita me acabo de echar unos. Bueno, pero ahorita que se te hizo agua la boca otra vez, oye, sí, claro. Yo puro gallo pinto aquí en Costa Rica, no hay tacos, o sea, no sé ya ni... Bueno, ya estoy comiendo... Llevo 7 días sin comer carne, pero bueno. Dime. Es que vamos a decir algo ahí al respecto, pero podríamos ir más a fondo con este autolavado de cerebro, que es muy bueno, pero podríamos ir... Te puedo retar, podríamos irnos más a fondo, porque hay un libro que lo tengo ahí, que está muy bueno... Y habla de algo que a veces las personas, tú lo haces bien, por lo que veo. Se ve que tú lo haces bien. Pero hay personas que no lo hacen bien. Y ¿me dejas irme a un comercial por acá y por acá y por allá y por acá? ¿Pero hacer bien qué? El autolavado de cerebro, el que estabas hablando. ¿Me dejas ir y volver? Sí. Lamentablemente para la gente de Zoom, no quiero continuar con esta conversación. La gente que está escuchándonos ahorita en el Facebook Live de esta que estamos aquí, no quiero continuar con la hasta que vengamos. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Pobrecito Jorge, no sé qué está pasando aquí. No sé qué me estás diciendo, pero bueno, ok. Sí. Getting the car of your dreams has never been easier. Follow these 5 simple steps to get your dream car at Southern Star Automotive. Number 1. Get pre-qualified. View personalized terms and financing options in seconds without affecting your credit score. Number 2. Select your dream car. Search by desired monthly payment, car body type, price, and more. Number 3. Customize your payment. Modify your down payment and term length to calculate different monthly payment options. Number 4. Secure your deal. Simply click on Save This Offer to lock in your deal. Number 5. Drive your car home. Take your voucher to our dealership to test drive your car. After completing the paperwork, you can take your car home. Find your dream car now by visiting our website at southernstarcars.com. Las cuentas médicas después de un accidente automovilístico podrían ser muy altas y afectar las vidas de toda una familia. Si usted ha sido víctima de un accidente automovilístico con heridas graves, no duden en llamarnos lo antes posible porque su derecho a obtener la mejor compensación podría estar en riesgo. Las compañías de seguro tratarán de ahorrarse la mayor cantidad de dinero. Es por eso que usted necesita la ayuda de un buen abogado. En Del Campo y Grayson contamos con una vasta experiencia en corte y un excelente récord de compensaciones para las víctimas de accidentes de auto. Cinemaker is the mobile professional solution for multi-camera productions. Cinemaker consists of 2 apps, your primary control center, the Director Pad, and the Cinemaker Capture app. With the Director Pad,
you can remotely control all of your angles, place text and graphics directly onto your live stream, and manage audio levels for each device. Connect up to 4 smartphones, compatible IP cameras, or any HDMI encoder-friendly modern camera. Live stream and record HD videos. Edit, manage, and distribute in the palm of your hand. Probando, ahí todo estás, bien. Ahí estás. No me preguntes cómo fregados. Ayer empezamos con estas entrevistas Zoom en Facebook Live y con el Cinemaker a la vez y con el streaming, y estuvo conmigo, lo inauguramos Mercedes. Ajá. Y bueno, fue padrísimo. Un saludo otra vez a Jorge Gómez. Dice saludos a mi gran amigo y abogado Tony del Campo. Ah, porque vio el comercial, yo creo. Claro, claro que sí. De hecho, hay que estar muy pendientes para todos mis amigos. No quiero ser negativo, pero los asaltos en complejos de apartamento podrían incrementarse. Y quiero que sepan una noticia, que tuve una entrevista con Tony el otro día, que las personas dicen, oye, pues no he pagado la renta, ¿verdad? Tengo 2 meses sin pagar la renta, lo que tú quieras. Si te asaltan y tienes lesiones y graves lesiones, puedes demandar, aunque ellos todo, o sea, aunque no hayas pagado la renta. Es decir, tú tienes todavía los mismos derechos de un inquilino. Es muy importante porque a veces las compañías de En Atlanta, Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. A veces las compañías de apartamentos son muy negligentes en poner seguridad, güey. Y a veces hasta están vendiendo mota, drogas y todo ahí. Y pues hay crimen. Y pues son responsables de mantener sus lugares libres de peligro, para que sepan las personas. Y bueno, ese es un saludo que le mandó Jorge Gómez a Tony del Campo, al abogado. Dice también María Watt, dice, como dice el dicho, esto ya lo mencionaste, ojos que no ven, corazón que no siente, pero yo escucho, dice. Era lo del primer ministro que dije ahorita. Noticias. No, la verdad. O sea, sí, yo a mí también me gusta estar obviamente informado, pero pues no he tenido tiempo en realidad estos 2 días, de verdad. Aquí está también, está Jorge Gómez, fíjate, viéndonos por las dos transmisiones. Gracias, Jorge, gracias. Vamos a continuar con lo que hablábamos del auto. Ahí te va. Entonces, estábamos hablando de los tacos, ¿no? De que dijimos limoncito y se te puso ahí. Entonces, cuando tú te repites lo mismo y creas un patrón en el momento de estar pensando positivo o negativo, pasan las cosas, ¿no? Sí. Entonces, por eso tenemos que cuidar lo que estamos pensando. A veces es de que, por ejemplo, ahorita me ha pasado con gente que me ha llamado de que, Jorge, tengo un ataque de pánico, de ansiedad, siento que el coronavirus va a llegar y me voy a morir. O sea, es así de grave, ¿sí? Pero entonces te empiezas a psicosear, ¿no? Es que toqué porque salí, agarré el entonces yo fui, que
Y al final, a lo mejor ni te va a dar nada, pero tú ya estás en tu mente creando todo un problema y eso es, ahí te va. Te llega el pensamiento. Cuando te llega el pensamiento, tú tienes una sensación o un sentimiento. Entonces, el coronavirus, no manches, se me va a dar y me va a morir. El sentimiento va a ser de miedo y de frustración y de temor, ¿no? Estoy enfermo, no sé qué. Después, mi cuerpo va a reaccionar. Cuando yo me siento mal, mi cuerpo reacciona y me puede dar gripa, puedo moquear, puedo hacer cosas porque tengo ese sentimiento. Eso puede determinar en depresión, ansiedad en depresión y depresión pánico. Pero ¿qué pasa? Si de entrada llega el pensamiento, el coronavirus, no sé qué, ¡pum! No, soy una persona sana, soy una persona saludable y sigo y hago ejercicio y todo. Mi sentimiento va a ser diferente, va a ser de sentirme bien y mi cuerpo va a cambiar y ya no llega, si ya cambia eso, ya no llega la ansiedad, ni la depresión, ni el pánico. Entonces, vamos al ejemplo tuyo. El otro día, me fue mal en el proyecto tal, ¿no? No cerré un proyecto. Entonces, ¿no lo cierro? ¿Qué dices? No, lo voy a cambiar, me voy a correr. Me fui a correr. ¿Dónde está la ansiedad, la depresión y el pánico? ¿No le diste chance? ¿Se te olvidó? ¿Le metiste más intensidad a la bicicleta? Y se te fue, ¿verdad que se te fue la ansiedad, el pánico y la depresión? Todo cambió. O sea, luego las buenas noticias empiezan a llegar y todo porque tú vas creando, ¿no? O sea, vas creando esa fuerza, esa energía que te va siguiendo y lo dijiste tú ahorita, güey. ¿Cuál es la tercera ley? Conectividad, ¿verdad? La conectividad. Te conectas con todas las cosas chidas y con las personas correctas. Y, güey. A veces Dios te quiere ayudar, güey, pero no te dejas, cabrón. Pero es el temita este de que estás ahí lo cuentan mucho. Te pone Darío Garzón. Feliz Navidad, Eduardo. Bonitas las luces. Oye, es que ya no sabe, Eduardo ya no sabe ni qué día vive. Uno pierde como la conectividad del día, la hora y todo. No sé qué hace eso. Estamos en Thanksgiving. Ah, no. Oye, estamos ahorita en Thanksgiving, dice. Te le va la onda uno, ¿eh? Sí, hoy puso una chica, una amiga puso en su pared de Facebook, dice, hoy es martes, servicio social, como diciendo, ayudándote, sí, porque la gente ahorita ya no sabe ni qué chingados, qué estamos viviendo. Es que pasa, y el día pasa bien raro, por eso hay que tener, ese es otro tip que dio uno de los invitados. Pero volviendo a lo otro, sí, cierto, te sugestionas, empiezas a pensar y en tu cuerpo empieza a crear todo el estado de ánimo, y luego si lees las mendigas, ¿cómo se llaman los síntomas? Vas a empezar a sentir los síntomas. La señora aquí yo estaba el otro día tocando la guitarra en el porche, recién empezaron con la jodedera de quédate en casa, pues yo agarré la guitarra y me puse a tocar la guitarra un viernes en la noche, a tomarme unas chelas y fue el día que me declaré que ya no soy más un social drinker, porque la verdad yo nunca tomo solo en mi casa. No tomo, de verdad, no me gusta, pero ahora ya estoy tomando solo. Entonces estaba ahí y estaba celebrando que ahora ya no soy social drinker, ¿verdad? Y entonces llega una vecina que estaba ahí, pasa y me empieza a decir, empezamos a platicar en conversación en Facebook. Ella está y ella dice que en el hospital donde ella trabaja están llegando más personas llenas de pánico que de realmente con coronavirus. ¿Cuántos casos han descartado? Fíjate, ese dato, ahorita que me dices si es cierto, no lo había visto. Y ahora depresivo. Que ponen las noticias, cuando veo las noticias, es cuántos casos he descartado de coronavirus. Hay que ponerle atención a esos casos, porque esos casos es pánico y ansiedad lo que estamos diciendo. ¿Cuántos hay? Muchísimos más que de coronavirus. Ese es un problema que a lo mejor ahorita no lo vemos. No sé si lo que estás diciendo es verdad, pero es lo que dijo ella, no sé ni cuántos son los números. Bueno, aquí en Costa Rica sí pasan de que dicen casos de muertos, casos de coronavirus y casos descartados. Los casos descartados duplican o triplican los casos reales de coronavirus, que es la gente que está panicada que va al hospital. Entonces, esos problemas que nadie ve son problemas de la parte psicológica de ansiedad y depresión, que luego la gente queda también tocada. ¿Qué va a pasar después de esto cuando lo pasemos? La gente va a tener miedo de empezar a tocar a otra persona, de darle un beso a alguien, de abrazar. Sí, güey. O sea,
tenemos que estar fuertes de mente, porque tenemos que ver de qué forma lo vamos a solucionar. Esto claro. Es algo más de fondo, más de fondo, y cómo podemos aportar, o sea, yo, por ejemplo, que esto que me dedico, ¿cómo podemos aportar? Pues dando técnicas y herramientas. Sí se puede controlar el pensamiento, sí se puede crear tu realidad de lo que sigue. Y te lo puedo comprobar con miles, o sea, yo lo vivo, ¿no? También hay 5 pasos para llegar a una mente de calidad, ahí te va. Primero identificas pues, los pensamientos que ya dijimos, ¿no? O lo que tienes ahí, luego creas el segundo, los nuevos caminos. Después hay que limpiar, cuando identifico algo que me está estorbando. A ver, los nuevos caminos, es bien importante, el otro día platiqué con alguien de los nuevos caminos, de que vas creando los caminos y luego es difícil limpiar y crear nuevos caminos. Habla de los nuevos caminos, es muy importante. Porque, mira, nomás deja termino, rápido, güey. Pero voy a regresar. ¿Cuánto cuesta la hora o qué? Espérate, ahorita te paso la factura. Espérate, güey, apenas son las... Ahí te va. Apenas son 40 minutos, no mames. Oye, pero te los voy a decir todos y luego me regreso. Bueno. Creas nuevos caminos, limpias, es el tercero, hay que limpiar, porque cuando limpias, ya tienes el cuarto que es para crear. Ya tengo espacio para crear. Si tengo pura cochinada ahí, no puedo crear cosas nuevas. Y la quinta, que es la última, es vivirlo. Ya lo vives. Porque luego la gente, muy bonito, sabe todas las teorías de todo y luego no lo vive, ¿no? Entonces, bueno, nuevos caminos, pues es buscar nuevas formas de hacer las cosas. O si yo identifiqué un pensamiento, un patrón o un comportamiento que no me gusta, pues creo un nuevo camino. Entonces, por ejemplo, ahorita, vamos a poner el ejemplo ahorita que estamos ansiosos porque estamos encerrados. Eso que dijimos ahorita, estoy aquí, me pongo ansioso, pues órale, güey, ponte a correr 5 kilómetros. ¿Sí? Y no me paro hasta que lo tenga, ¿no? Entonces, antes me ponía ansioso y me comía una hamburguesa y me tomaba 3 cheves. Ese es mi camino viejo. ¿Cuál es tu problema? Ahora, pues yo escojo. O me tomo 3 cheves, como la que tú te estás pisteando ahí, o... Pero con alegría y con amor. Correr. Pero yo me la estoy tomando desde el amor, güey. Ah, pues sí, pero luego te empedas desde el amor, pues no, qué chido, ¿no? No, voy en bicicleta. Más tarde terminando el programa. Ah, bueno. Quiero fotos. ¿Queremos fotos? No, ábrele. Hago un Facebook Live para que veas, güey. Andas muy moderno, ¿eh? Pero está bien. O sea, ve... Entonces tú escoges, te quedas aquí, te comes toda la nevera y te tomas toda la cerveza o te va. O fíjate ahorita lo que estoy haciendo yo que nunca lo había hecho. Un amigo en Barcelona me dice, Jorge, te reto a que 3 semanas no comas nada de carne ni siquiera pollo. Y yo, bueno, entonces yo sé que eso me va a ayudar en mi alimentación, en estar más sano y estar más contento, porque la alimentación, ahí tenemos a la nutrióloga, la tenemos el viernes con nosotros. ¿Quién que es? Nos va a hablar de alimentación feliz. Se llama Lili Benavides. Okay. Lili Benavides de Monterrey, es de Monterrey. Wow. Salen tías, le inviten que hay todo. Es que ustedes los de Torreón están enamorados con los de Monterrey, hombre. Así es verdad. Ay, se creen mucho. Ay, al revés. Sí, al revés. Caen gordos. Oiga, no se crean. Bueno, entonces, ¿cómo alimentarme mejor? Entonces digo, bueno, aprovecho ahorita que lo puedo hacer, que tengo el tiempo de cocinarme. Entonces yo escojo. Pues me voy y me compro mi pescadito, mi salmón, mi marisco, mi esta. Es rico porque yo estoy sudando, estoy enfrente del sol y sí se me antoja la cheve. Pero bueno, entonces uno puede escoger sus nuevos caminos. Yo estaba acostumbrado a comer otro tipo de comida, pero yo también puedo posponerme. Con 21 días, por lo general, es lo que se dice que se crea un hábito y un comportamiento. Si yo lo repito, pues lo puedo lograr. Y lo pierdes en 3 días que no lo hagas, ¿eh? Es importante saber eso. Por eso, fíjate, el proyecto este de Vibremos Positivo son 21 días. 21 días donde la gente puede estarnos siguiendo para poder crear un hábito. Aunque, pues, así como vamos y a como va la cuarentena, pues yo creo que lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ver qué pasa. También, o sea, no va a ser 21. Me da risa porque yo les digo, oigan, vamos en el día 14 con los que me están ayudando y les digo, ya estoy muerto, estoy cansado. Y me dice, Jorge, no son 21 días, va para más. Sí. Y bueno, ahorita toca ayudar, ahorita toca dar la milla extra, ahorita toca poner todas las cosas. Bueno, vamos a hablar, fíjate, de eso que decías, Estel, si me permites. ¿Qué, mute? Si ¿te pusiste mute o qué? Es que se me ocurrió otra cosa y se me fue la otra, pero lo más importante es que... ¿Qué va a pasar? No van a ser 21 días, ni van a ser 40 días. Esto va para un año y medio, más o menos, de verdad. No, la vacuna, ahorita viene el calor, todo se va a poner bien. Puede haber casos aislados,
y luego va a volver en tiempo otra vez de que baje la temperatura, como pasa con todas las alergias y todo el rollo. O sea, vamos para un tiempo largo. Entonces, yo creo que... ya me acordé lo que iba a decir realmente. ¿Qué decir, qué hacer para ser honesto con tus amigos y honesto con tus audiencias, de no decir mentiras, de que no, todo va a estar bien, va a estar con madre, va a ser, ¿verdad? Para estar dentro de lo que es coherente. Y lo otro es, ¿qué opinas de esto? No sé si lo hablé contigo el otro día, pero me gusta que muchas personas... ya me acuerdo. Lo hablé con otra persona ayer que le decía, con todas las personas que hablo como tú, que son personas que están tratando de ayudar a personas a escalar, a salir adelante, ya sea un nutricionista, una persona que hace gimnasio, una persona como tú, de la mente y del espíritu y demás, y de la visión en los negocios. Yo lo que le digo a las personas, porque muchas personas dicen, sí, güey, fui al gimnasio y estaba ahí con madre, me estaba yendo bien, y luego ya mira otra vez. Yo lo que yo digo es que todo está relacionado con las personas con quien te juntas. Punto. La ley de la conectividad, lo que estábamos hablando ahorita. Sí, si tú puedes, o sea, estar, fíjate, con madre ahorita 21 días con oyendo a Jorge López y la chingada, pero luego te vuelves a juntar con los mismos güeyes, pues no mames, vas a volver a caer. Mira, eso es lo más difícil después, ¿eh? Lo más difícil después es dejar ir. Y luego empiezas a vibrar diferente y a veces pues son amigos, es familia, es pareja, es... ¡Mándalos, o sea, a la chinga! Y tienes que hacer adiós. Adiós, porque si no avanzas. Y fíjate que ahorita este año, que yo viví el año pasado, viví muchos cambios. Este año todos mis amigos, digo, empezaron a cambiar. Entonces me empecé a rodear de gente más espiritual, más deportista. No significa que todos mis amigos se fueron, ahí están. A lo mejor cada quien va en su viaje y cada quien va avanzando de diferente forma. No significa que está mal o esté bien. Yo estuve también en un momento donde pues a lo mejor sí estuve muy triste, o a lo mejor estuve también, me gustaba mucho la cervezota y esto y salir y comer. Pero ya no es mi prioridad. Ahora prefiero estar saludable, voy avanzando y todos vamos en un viaje, ¿no? No me gustó. Pero, estás hablando negativamente de mis... Yo también, o sea, yo me echo mis cheves y todo también, pero y luego ya es para disfrutarla, ya no es para empedarte, ¿no? Ya no es para sentirte, ¿sí me entiendes? O sea, es diferente. Entonces, fíjate que mi entorno, y de eso que mucho es virtual, porque pues el año pasado estuve en muchos lados del mundo, gracias a Dios, y toda la gente que me iba topando y toda la gente que conocía o que empezaba a tener más relación, era ya en este estado de... Más bien yo ya estoy abajo, a ver si a mí no me dejan, porque es puro amigo deportista, puro amigo que come sano, puro amigo que piensa positivo. Entonces, esa parte a mí del deporte es dentro de... Es un balance, hay varios temas que hay que tratar, mente, cuerpo y alma, pero hay varios. Y a mí la que más me ha costado, pues es la parte de la alimentación y esta partecita. Entonces, resulta que ahora mis mejores amigos son muy deportistas y se cuidan mucho. Y yo soy el que estoy abajo, el que estoy en el viaje, yo estoy abajo. Así, pero ahí voy, resulta que me retan y me habla el de Barcelona y me dice, oye, Jorge, 3 semanas, órale, ¿le vas o no? Y resulta que el otro amigo, Juan Carlos Vaquera, que debe estar ahí, me reta y me pone un reto esos de Instagram de que, órale, haz no sé cuántos push-ups y ponte de cabeza, ¿no? Entonces, en vez de antes el amigo que te retaba de que empéate y tómate toda la botellota y hasta que vomites, o sea, entonces vamos cambiando, vamos viviendo etapas, vamos elevando nuestra conciencia y vamos buscando qué es lo que nos hace feliz. Pero es eso, la conectividad. Pero hay que tener el valor de decirle, saber decirle a tus amigos o a esas personas que, pues, te quiero un chorro, güey, eres parte de mi vida y todo, güey, pero, pues, me traes... No, güey, no quiero... No, para mí, porque ya sabes, con los amigos... Nos echamos un six y nos echamos, o sea, como los números, güey. Ay, la chingada. Pero ahí te va. 10 chelas ahí... con más, yo te gané 2. Está bueno, güey. Pero tú te empiezas a transformar tú, fíjate, también sí. Pasa, ¿no? También. Sí, pero todo tiene que ver que tengas valor para decir adiós, güey. No es para decirles, te voy a decir que no creo. Pero no es para decir, te voy a decir por qué. Uh-huh. Te voy a decir porque no es para el valor para decirle a la gente, es el valor uno de controlarse. Tú no puedes controlar a los demás. Claro. Tú solamente vas a poder controlar a ti. Cuando tú cambias... y ven que estás bien, y ven que te ves mejor, y ven que
ellos van a querer hacer lo mismo que tú. Claro. Y al final estamos hablando ahí también de una partecita de liderazgo. Pero entonces, hay personas que no pueden. Es decir, yo sí, yo me sigo juntando con mis amigos desde, en mi caso, yo, todos mis amigos están ahí desde, tengo un amigo de 5 años que es mi amigo todavía. Y lo que sucede es que yo sí puedo estar en un lugar y nomás tomarme una cerveza o dos o tres y ya, ¿verdad? Pero hay personas que no. Hay personas que no pueden sucumbir, ¿verdad? O sea, no pueden, ¿cómo se dice? Agarrarse los pantalones y estar con ese mismo grupo. Yo no te lo decía realmente por mi experiencia, porque pues yo no soy de los que le he dicho adiós a ningún amigo. Pero tengo esa facilidad de decir, no, güey, no, gracias. Eso, no es que le digas adiós a la gente, pero puede ser con el vino, puede ser con la comida, puede ser con el chisme, por ejemplo. Ese es el chisme, exacto. El chisme lo puedo parar también. Comentarios. A ver. Dice Pamela Martí, vibremos positivo, así dijo ella. Vibremos positivo, que es... Dice, es... Yo te cuento más de eso que ni hemos hablado de vibremos positivo. Dice Jorge Gómez que... Un vinito rojo o dos. Sí, bueno. Y eso es bueno. Pero también está bien, fíjate, también hay gente que un día se quiere pues tomar a gusto y si se siente bien. Yo también tengo ahí un amigo que luego siempre me dice, Jorge, es que me emborraché ayer y me siento mal porque ya no estoy zen. Tampoco. O sea, pues si estás con tu familia y te la quieres pasar bien, diviértete, disfrútalo y luego no te estés pegando atrás y culpabilizando todo el tiempo de que ayer me emborraché. Pues bueno. Si lo hice controlado y si lo hice con a gusto en mi casa, pues oye, también está bien. ¿Qué no grupos te gustan, güey, de rock, güey? ¿Grupos de rock? No me digas que no te gusta, güey, porque pues estamos en una estación de rock. Pues no, sí me gusta. ¿Queen es grupo de rock? No es. No sé, soy bien sí malo. Sí es, güey, sí es claro que es un grupo. Pues obvio, pero que es el mero mero, ¿no? Es de los precursores. Pero, a ver. Muchísimo, pero es que no soy, ¿cómo te digo? Está bueno. Es que, dime te digo si es uno. Led Zeppelin, ¿te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, espérame, saludos. Pero sin manejar, que tomes sin manejar, dice Darío que está, tiene sentido la, a ver, no sé qué dijo ahorita, es que ya se me perdieron los comentarios. ¿Tú puedes verlos? No, de Darío no. No, yo veo, tiene sentido, yo estoy de acuerdo, Darío Garzón. ¿En qué? O sea, en lo que estábamos hablando hace ratito, pero es que se fue hace como media hora. Sí, y luego dice que los memes nos han salvado. Y la verdad es que sí. La parte humorística de toda esta tragedia ha estado ahí. Dice, hay que saber decir no. Saludos a mi gran amigo. Ok, eso ya lo dijimos. Mi no pick English. Una empanada colombiana o un panel. Eso está en otra página. En la personal. Okay. Oye, ahí te va. Entonces, nada más para contarte, porque ya... Eran cinco, güey. Quedan cinco minutos. Ya son las cinco, güey, pero... Para que veas cómo era la plática. Wey. A ver, una cooperacha. Oye, espérate. Déjame, les cuento bien de Vibremos Positivo, que a eso venía y luego ya nos echamos... No, dime las cinco, que me las ibas a explicar bien, o ya los explicaste. Ya, no, sí, pero deja, primero te hablo de Vibremos Positivo. Okay. Vibremos Positivo es el espacio de 9 a 10 de la mañana, hora Costa Rica, donde damos herramientas y tips para hacer esto, ¿no? Que son estas herramientas, hay ejercicios, empezamos con meditación con Mercedes Guzmán, que ayer estuvo contigo, y luego tenemos un invitado internacional, un líder internacional, que nos habla de tips y herramientas para estar ahorita en la cuarentena. Entonces, por ejemplo, el día 2 estuvo Sergio Gómez, que es periodista, tiene el noticiero en Multimedios en México a las 7 de la noche, hablando de cómo escoger las noticias, ¿no? Porque luego, para saber cuál es, ver y dónde y eso. Después estuvo Junior Oporta, atleta costarricense, que nos habló de liderazgo y de que todo lo podemos lograr. Estuvo Eder Cuevas, el director de Montessori, para hablar qué hacer con los niños en casa, porque luego la gente ahorita tiene otra realidad de que están los niños y hay que educarlos ahí, qué hay que hacer. Empresarios españoles, estuvo Diego Laje, que te lo pasé, para que hable de música, cómo la música te puede ayudar a estar positivo o negativo, si tú quieres. Por eso es importante saber qué escuchar de música. Estuvo entre pues es muchos. Bueno, estar negativo en el COVID-19, güey. O sea, son, ¿cómo?, de las cosas negativas que son positivas, ¿no? Que es bueno estar negativo en las en el que test. Lo negativo, en el fíjate. Test, en el test. Nah, hombre, estoy pero jugando. Ahí, no me ahí te da, no. Jugando, ah, bueno, ya te entendí. Oye, no, pero la parte del sentimiento y de encontrar ese dolor te ayuda a interiorizar y sacarlo mejor. Es lo que está pasando ahorita.
Si no vivimos este momento difícil que nos pone tristes y que nos pone mal, no obtenemos ese despertar de conciencia que nos va a ayudar a elevarnos. Bien dicho. Entonces, no significa que esto nos guste o que esto esté bien, qué bueno que esté el coronavirus, o sea, pues no, y que vamos a estar positivos. No, es esto que nos está enseñando para poder ser mejores personas. Eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que encontrar. Lo necesitábamos. ¿Tú crees que esto lo necesitábamos? De verdad. Dime, ahí te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes. Achí, dime. Yo te la hice a ti, güey, espérate. Abogado, ah, bueno, ¿qué es? ¿Trabajas para la policía o qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Tú crees que lo necesitábamos? Sí, yo sí creo que el mundo estaba viviendo corriendo. Yo sí creo que el enfoque estaba en otro lado. Perdimos los valores como humanidad, como personas. Creo que estábamos mal y que el mundo nos despertó. Es más, ¿quieres que te lea algo que ahora que estuve poeta escribí o no? Sí. Ahí va, me voy a poner poeta. Espérate, no, fíjate. Dale. Aquí te acordé. Entonces, el 19 del 3, 19 de marzo lo escribí aquí en el balcón con un vinito, sí estaba con un vinito en la noche y me puse a analizar, ¿no? Hice una reflexión. Okay. Entonces, la reflexión es así. ¿Qué nos pasó, mundo? Nos perdimos en el correr de los días, nos perdimos entre el no tengo tiempo, entre el ir y venir, entre estar y no estar, entre ser y no ser. ¿Qué nos pasó, mundo? Que no supimos apreciar la vida, no supimos ver las montañas, nadar en el mar, contemplar las estrellas, amar de verdad, vivir al máximo. ¿Qué nos pasó, mundo? Que no agradecimos los abrazos, los amigos, los besos, las caricias, los te amo, las ganas, la paz. ¿Qué nos pasó, mundo? Que nos ganó el egoísmo, la lujuria, lo fácil, lo rápido, lo no profundo. Que nos ganó la rutina, el no escuchar, el ansia de poder, lo insensible, el reconocimiento inmediato. ¿Qué nos pasa, mundo? Que no aprendemos del pasado, del de al lado, del hermano, de la historia, de la vida, del amor. ¿Qué le pasa al mundo? Que nos despierta de golpe, que nos muestra su fuerza, lo pequeño que somos, lo insignificante que podemos ser. ¿Qué esperamos, mundo? Para renacer una vez más, empezar de cero, demostrarnos que entre todos podemos destruirnos o podemos salvarnos, que estamos solos pero unidos, que uno somos todos y todos somos uno. ¿Qué queremos, mundo? Queremos esperanza, conciencia, fuerza, milagros, unión, amor. Queremos volver a besarnos, a volver a abrazarnos, a querernos, a mirarnos de frente a la cara y contemplarnos sin miedo. Gracias, mundo. Increíble. No, padrísimo. Me encantó, sí. O sea, es una reflexión de lo que realmente nos está sucediendo y cómo el mundo. Me gustó lo que cambias, qué pasó al mundo y luego, ¿qué le pasó al mundo? Es que, pues, que nos puso una joda. Basta. Dijo, a la chingada, vámonos. Y ahorita estaban viendo las noticias de este barco de la fuerza, de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Que se lo están ahorita va a estar está estacionado en Nueva York. Ajá. Y ya permitieron el gobernador Cuomo, que la verdad se ha estado viendo bastante con mucho liderazgo, hizo, porque al principio llegó nada más para servir para las personas que no tengan el coronavirus. O sea, les dijo, nosotros aquí les ayudamos, nomás tráeme a los que no tengan coronavirus, porque va a ser un desmadre si me infectas el barco. O sea, no podemos darnos ese lujo, porque el coronavirus vive muy bien en el metal y todo es metal. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, ahorita es un desmadre que están abandonando el barco para traerlo y hay un outbreak. Hay un dentro de los ya hay un outbreak en el barco. Para poder permitir eso, lo tienen que desinfectar. Estás hablando de navales, de personas, sí, de militares que están ahí bien fuertesotes y que todos listos para la guerra, luchando con una madrecita así. Y luego es una madre que dices tú, o sea, dices, ponte a explicar, ¿cómo pueden decir, bueno, vamos a dejar ir a todos los navales, a todos los oficiales para que entren los doctores y los enfermeros y todos? Pero, ¿cómo le hacemos, güey? Porque no se puede quedar el barco solo. Tiene que haber un chorro de militares porque está lleno de armas. Digo, o sea, de, de, de,
de misiles, sí, sí, y la madre. Y es una operación, pues es toda una ciudad dentro, ¿verdad? Entonces, dices, todo un microbio, güey. O sea, un germen, güey. ¡Gigantes! ¡No mames! O sea, ¿qué tan...? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? Yo tengo una pistola, la más cabrón, que mata 1,000 personas en un trancazo, un misil. Y están con un miedo de algo insignificante. Muy, hace mucho sentido lo que dijiste. Fue un placer tenerte esta mañana, esta tarde. No, esta tarde. Oye, ya no saben en qué día vives. No, muchas gracias, Eduardo. Un placer coincidir de manera muy chistosa. Sí les voy a recordar seguirnos en Vibremos Positivo en Facebook de 9 a 10 horas Costa Rica. Mi Instagram es jorge-lpz y el de Vibremos Positivo es vibremos-positivo2020. Síguenos ahí. Esto lo hacemos, no es para ganar nada, es para ayudar a la gente, para que tenga herramientas. Viene gente muy importante internacional a hablarnos y darnos tips y nos están donando su tiempo para de verdad estar tranquilos. Esto va a pasar, hay que estar fuertes de mente para cuando esto pase y poder volver a abrazarnos, poder volver a besarnos, poder volver a estar en conjunto y estar en el mundo como lo conocíamos antes. Y aprender de la situación, encontrar el regalo, que hay mucho por qué estar agradecido todos los días, simplemente con abrir los ojos, con tener la vista de las montañas, el mar, etcétera, y que no lo habíamos visto. El mundo nos está dando la oportunidad de reescribir nuestra vida. Eso. Entonces, de verdad, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por esas palabras que son mucho, muy importantes. Muchas personas están bien preocupados ahorita por bien decepcionados que el cheque no me va a llegar, que para mí no, que esto, que el otro. Güey, con que no estés ahorita en una de esas camillas. Güey, qué millonario. Dime una cosa, Jorge. Si tuvieras ahorita ya $1,000,000 en el banco y ya estás ahí, y ¿tienes hijos? No. Ah. Bueno, tienes familia que quieres y que no quieres dejar. Y que claro, ya estás ahí. Y ya estás en las últimas. Si alguien te dice... Deshazte de tus millones y estás dentro. Te quedas. ¿Te deshaces de $1,000,000? ¿Cómo? A ver. Haz de cuenta que tienes $1,000,000 en el banco guardados cash. ¿Ok? Ajá. $1,000,000. Y estás ahí en el respirador y ya estás en tus últimas. Y alguien viene y dice, regálalos y vives. Pues es que sí, fíjate, el dinero... Y vives. Pues claro, claro. Pero es que... No, regalo, yo lo malo porque, que te quiero decir... ¿Cómo que si lo regalo? Pues claro, si ya me voy a morir... Ah, bueno, y si me dicen que voy a vivir, pues claro que los doy. Claro. Aparte... Lo que te quiero decir es no que eres millonario, güey. Eres millonario. Es que el dinero no vale nada. El dinero ya nos dio cuenta que no es lo más importante. Si hay que generar abundancia, si hay que pensar en tener abundancia para poder compartir más, sí. Pero el dinero no vale nada. Y sí, yo usaría el dinero o lo uso el dinero para ayudar a los demás. Porque al final ayudar a los demás te va a hacer, como decíamos, vibrar alto y estar feliz. Y uno vino a esta vida, ¿qué? ¿Por dinero o a ser feliz? Pues a ser feliz. Sí. Y la gente confundió felicidad con dinero y eso el mundo ahorita nos lo está poniendo claro y fuerte. Ni los negocios ni el dinero son importantes, pero no son lo único. Es mejor la felicidad, la familia, el tiempo, la introspección, el mejorar como persona y como humanidad. El dinero, nada. Tú decías, los militares grandotes ahí, el virus así, pap, se les va a meter y no pueden hacer nada. O sea, hay que pensar, hay que cambiar esa forma de pensar triste que teníamos como humanidad, que la mayoría de la gente pensaba así, no toda, obvio, pero sí tenemos que ponerle atención a lo importante. Priorizar lo verdaderamente importante, no donde teníamos la cabeza antes. Turista. ¿No? Y aquí les va una canción de nosotros que se llama Tus Fracasos en Rock, Radio and More. The car of your dream has never been easier. Follow these 5 simple steps to get your dream car at Southern Star Automotive. Number 1. Get pre-qualified. View personalized terms and financing options in seconds without affecting your credit score. Number 2. Select your dream car. Search by desired monthly payment, car body type, price, and more. Number 3. Customize your payment. Modify your down payment and term length to calculate different monthly payment options. Number 4.
secure your deal. Simply click on Save This Offer to lock in your deal. Number 5. Drive your car home. Take your voucher to our dealership to test drive your car. After completing the paperwork, you can take your car home. Find your dream car now by visiting our website at southernstarcars.com. Las cuentas médicas después de un accidente automovilístico podrían ser muy altas y afectar las vidas de toda una familia. Si usted ha sido víctima de un accidente automovilístico con heridas graves, no duden en llamarnos lo antes posible porque su derecho a obtener la mejor compensación podría estar en riesgo. Las compañías de seguro tratarán de ahorrarse la mayor cantidad de dinero. Es por eso que usted necesita la ayuda de un buen abogado. En Del Campo y Grayson contamos con una vasta experiencia en corte y un excelente récord de compensaciones para las víctimas de accidentes de auto. Cinemaker is the mobile professional solution for multi-camera productions. Cinemaker consists of two apps, your primary control center, the Director Pad, and the Cinemaker Capture app. With the Director Pad, you can remotely control all of your angles, place text and graphics directly onto your live stream, and manage audio levels for each device. Connect up to 4 smartphones, compatible IP cameras, or any HDMI encoder-friendly modern camera. Live stream and record HD videos. Edit, manage, and distribute in the palm of your hand. Hola, ¿qué tal? Yo soy Easy Rivero de la banda Amory y estás escuchando nuestro primer sencillo Mientes en Rock, Radio and More. De mí.
boca, la que...